Decepcionado el segundo regidor, Carlos Hernández Ojeda, porque le negaron el permiso para que se lleve a cabo el próximo lunes 27 de febrero el Paint and Room 5K, dijo que es lamentable que un evento donde participan cientos de personas que no afecta a ningún tipo de negocios porque se hace en un día de poca actividad en el centro de la isla, le haya sido negado el permiso por la Secretaría General. Solicitud que se presentó desde el 20 de diciembre del pasado año. Cabe resaltar que desde el día que el regidor Carlos Hernández no votó a favor que se hagan sesiones de cabildo en parques de la isla, le han estado denegando sus propuestas que presenta al cabildo o permisos que hace para actividades sociales. Pues nada más que es lamentable que este tipo de eventos que son de convivencia familiar y como presidente también de la Comisión de Participación Ciudadana que implica el hecho de las convivencias familiares, este tipo de eventos pues hayan sido denegados cuando durante 3 años consecutivos, el día lunes que no hay paseos, se llevaba a cabo esta carrera dándole un sello muy característico a lo que es el carnaval. Me comentaron que no podían darme el permiso derivado a que todo el personal que se requería para el apoyo estaba asignado a los eventos del carnaval. Me sorprende mucho más porque, pues bueno, esta carrera siempre ha sido en el inter del día que no hay paseo en carnaval y nunca nos habían negado el poder hacer esta carrera. ¿Hay malestar entre la población por esta situación? Obviamente es una carrera muy esperada. Digo, las redes ya, seguramente ya vieron cómo están las redes, están molestos. Pero pues bueno, yo, como se lo dije, yo soy muy respetuoso de la toma de decisiones que se tuvo para cancelar esta carrera. Es lamentable que, bueno, a final de cuentas, como también lo pudieron haber visto, cada que se hacía este tipo de carreras, una parte de la donación, o más bien la donación integrativa al sistema DIF, para apoyar a la gente y algunos programas. La secretaria general me contesta bajo oficio, derivado a que cuando yo le pregunto que si ya tenía contestación, me comentó vía mensaje que se iba a denegar, es cuando yo le solicito por escrito la negación de dicho evento y es cuando me contesta. ¿Desde cuándo usted hace la solicitud? La solicitud se hizo desde el día 17 de diciembre, así es. Hasta el 17 de diciembre hago la solicitud. El 17 de enero mando nuevamente oficios con copia de todos los oficios de las direcciones con las cuales nos hemos apoyado para llevar a cabo este evento, que es Protección Civil, Eventos Especiales, Seguridad Pública, incluso Cruz Roja forma parte de esto, y Servicios Generales. Anexo todos los oficios haciendo la solicitud a cada uno de los directores. Nuevamente le mando oficio diciéndole que ya están los oficios de la notificación de los directores y pues bueno, me contestan con que pues no va a ser posible la carrera derivado a que el personal está asignado para puros eventos del carnaval. Respeto mucho la postura que están tomando, como lo dije la vez pasada, yo soy muy respetable de las acciones que está tomando cada quien y una prueba de ello es que yo estoy tomando acciones para trabajar a beneficio de la comunidad. Para Canal 10, Jorge Q.